El Sistema de Producción, Consumo y Comercio dio a conocer la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Raíces y Tubérculos, Verduras, Frutas y Cultivos de Enramadas en el Departamento de Masaya, con la participación de 400 productores y productoras. Reconociendo que en Nicaragua se producen aproximadamente 43.200 manzanas para estos rubros. De ahí se genera aproximadamente entre 230.000 a 350.000 toneladas a nivel anual, pero de estas se están exportando aproximadamente entre 8 al 12%. Esto genera aproximadamente entre 5 hasta 7 y 10 millones de dólares al año. Y considerando la responsabilidad que tiene nuestro buen gobierno, se ha trazado 5 ejes para esta estrategia. El primer eje, que se refiere al incremento de la productividad de raíces y tubérculos, principalmente con el fortalecimiento del mejoramiento genético. Somos un pueblo de avance, somos un pueblo de victorias. Fomentar, recordar realmente cuál es la riqueza que tenemos en nuestro país, la diversidad, la calidad que tenemos de nuestras tierras, de nuestras propiedades, para que retomemos nuevamente lo que podemos hacer, la potencialidad que tenemos en nuestro país en cuanto a lo que es el sector agropecuario. Así que la producción de raíces y tubérculos es una opción, es una alternativa, es otra oportunidad de diversificar y de mejorar la economía de nuestra familia. Aquí está esta mesa con todo el compromiso, pero si no estuvieran ustedes, que son los que producen la tierra, los que aplican todas esas políticas y los que aplican todas esas innovaciones y todas esas tecnologías, no estuviéramos hablando hoy de esa riqueza, porque la riqueza es del pueblo.